Las calles del barrio residencial neoyorquino de Diker Heights, en el sur de Brooklyn, lucen desiertas hasta las 5 de la tarde, cuando se iluminan las exuberantes decoraciones navideñas de muchas de sus casas, que han convertido esta zona en una de las atracciones navideñas más visitadas en la ciudad de los rascacielos. Nutridos grupos de turistas se detienen frente a las residencias más barrocas como la casa de Lucy Espata, que en la década de los 80 del siglo pasado decidió recargar la decoración navideña de su hogar, contagiando poco a poco a cada vez más vecinos hasta convertir el vecindario en el destino turístico que es hoy y que rivaliza en estas fechas con el árbol de Navidad del Centro Rockefeller, el puente de Brooklyn o las fachadas y escaparates de centros comerciales de Manhattan. Papá Noeles, ángeles, nacimientos, renos, soldaditos de plomo, duendes, pingüinos, osos polares, muñecos de nieve y todo tipo de figuras iluminadas de todos los tamaños posibles decoran y a veces se amontonan como en un viejo desván donde en lugar de estar cubiertas de polvo, están inundadas de luces de todos los colores que también cubren fachadas y se extienden por los troncos y las ramas de los árboles circundantes. La afluencia de público no solo ha incrementado el refuerzo de los agentes de tráfico, sino que ha atraído a vendedores ambulantes de productos navideños y puestos de comida. Este barrio se ha convertido en un destino turístico muy importante para Nueva York en Navidad y también hay marcas de ropa que no dudan en alquilar los jardines de alguna residencia del lugar para celebrar eventos promocionales de una noche e incluso varias casas aprovechan la decoración para recaudar fondos para alguna causa caritativa.